Hola, ¿qué tal? Muy buenos días con todas las personas que nos están viendo el día de hoy por TV Norte. Les saluda Gabriela Gálvez y estoy contenta de estar pues una mañana acompañándolos aquí en Entre Nos. Este programa llega a sus pantallas gracias a la alianza de TV Norte con Catequil Televisión y les traemos grandes cosas para todos ustedes. Pues vamos a contar con diversos profesionales de éxito en todas sus carreras para poder informarlos de muchos detallitos de cada uno, de la vida de ellos, de sus emprendimientos, que pueden ayudarnos en el día a día para seguir creciendo y fortalecernos entre todos. Profesionales de moda, salud, belleza, coaching personal, también estimulación temprana, decoraciones y mucho más. Así que yo te invito a que tú nos veas de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana, pues aquí en TV Norte. Y vamos a iniciar este programa, yo muy contenta también, porque no voy a estar sola en la conducción. Tenemos muchas sorpresas que contarles. Me va a acompañar Helen Vázquez. Ella va a ser mi coaching y mi amiga, mi partner, mi co-conductora y todo también, espero que me, pues... Claro que sí, Gab. Mi consejera sentimental también, también se puede por ser supuesto. Amiga. Buenos días, ¿cómo estás? Hola, Gabicita, ¿cómo estás? Buenos días, espero que estés bien, que hayas pasado un lindo día el día de ayer, celebrando con tu mami, ¿no? Así es, Helencita, y antes que se me pase también por los nervios que uno tiene, pues, de regresar a pantallas después de mucho tiempo, hay que desearle un feliz día de la claro. madre a todas las madres que nos están viendo el día de hoy. Bueno, feliz día a todas las mamis que nos están viendo, que hayan pasado un lindo día celebrando ayer con toda su familia, en compañía de sus seres queridos, ¿no? Un abrazo y que lo hayan pasado súper, muy bonito. ¿Qué tal tu Día de la Madre? Lindo, Gaby, en familia, con mis hermanos, con mi papá, con mi mamá. Salimos a almorzar y, bueno, pasándola bien, ¿no? Porque son pocos días que podemos estar juntos, ya que cada uno tiene su trabajo y es difícil poder juntarnos todos los días. Exacto. ¿Tú qué tal, amigo? Te cuento que lo pasé con mi mami no quiso salir a comer a la calle, cocinar en la casa, estuvimos unidas con mi hermanita a las tres, fue genial, estuvimos en videollamada con mi bisabuelita, que también nos está viendo ahorita desde Contumazá. Un besote, linda. Mi Merita, un besote, Gudita, Dorita, todos los que nos ven, porque son hinchas del programa, ya las vas a conocer ya. Vas a ver, nos claro vamos a ir sí. de paseo de todos nosotros, amiga. No nos vamos a separar acá por el programa. Ya que somos de la familia, entre nos. Por supuesto. Helencita, háblame un poco de cómo te animaste, pues, para ser la conductora de este programa. Bueno, he visto el programa desde el año pasado, ¿ya? Un programa muy bonito y sobre todo la familia, ¿no? La familia del programa Entre Nos, estoy muy contenta de pertenecer al programa y desde ya vamos a trabajar para darle lo mejor a nuestro público, ya que tenemos un panel muy grande de profesionales para poder compartir con todos en casa. Exacto, bueno, y es un tema muy importante y engloba muchas cosas entre nos porque le da la mano a los emprendedores, a los talentos cajamarquinos y a toda la gente que nos está viendo. Yo te invito, si tú tienes tu marca, tienes algún talento o algo que mostrar al público, pues escríbenos en las redes sociales de Entre Nos para que puedas venir al programa y te pueda ver todas las personas que ven TV Norte en alianza con Catequil Televisión. Y hablando de grandes profesionales también, sé que van a haber entrevistas, nos vamos a ir a algún sitio por ahí a infiltrarnos, pero claro. quiero que me hables de tu profesión, ¿no? Tú tienes una marca de ropa que es espectacular y justamente estás luciendo ahorita un diseño que me encanta. Sí, Gaby. Me gusta. Tu marca es Sí Atelier, así que iniciemos hablando un poquito de eso también. Listo, amiga, te comento, yo soy administradora de profesión. Uh-huh. Bueno, me presento, soy Helen Vázquez Quispe. Y el año pasado me presenté con una colección étnica en el concurso Expo Moda, que fue desarrollado a través de la Municipalidad de Cajamarca. Bueno, mi colección se basó, inspirada en la mujer cajamarquina, en la fuerza, en la elegancia,
y la pureza de la mujer cajamarquina, ¿no? Bueno, en este caso yo tengo un diseño, me voy a parar para que lo puedan ver mejor. Claro que sí. Es una falda rosada con una pequeña chaqueta con aplicaciones. Me voy a dar una vuelta para que lo puedan apreciar. Y es, bueno, lo puedes utilizar para un almuerzo, ya que es un color de día, ¿no? Un color sobrio, bonito, que puedes utilizar en un almuerzo, en una reunión y con las aplicaciones, ¿no? Y me gusta también el detallito de la casaca, porque es un detallito, o sea, te da seriedad. Claro. A mí me encanta así también. El tema de los estampados, ¿cómo combinan los colores? ¿En qué te inspiras tú para crear un diseño, amiga? Bueno, por ejemplo, este diseño me gusta porque es un color, como lo mencioné, claro, un color de día que lo puedes utilizar para un almuerzo. Las aplicaciones son colores pasteles, ¿no? Uh-huh. Entonces va en conjunto con el color rosado. El color rosado es un color de tendencia y también, bueno, los zapatos, ¿no? Que tienen está en la misma gama de colores, entre rosados, celestes y amarillos. Y mi inspiración es la elegancia y la pureza de la mujer, ¿no? Sobre todo en nuestro Cajamarca, que tenemos que resaltar el poder de la mujer cajamarquina. Y eso es importante, porque en Cajamarca hay mujeres luchadoras, mujeres poderosas en diversas áreas, pues en diversos cargos también, ¿no? Y eso es súper importante resaltar, no solo lo que ellas pueden lograr, sino su belleza con cualquier retoquito en su ropa que ellas, exacto, se puedan hacer. Exacto. Y me encanta porque ahora hemos combinado, hemos venido con colores las muy dos vivos, iguales, muy lindos. Me gusta mucho todo este tema. Así es, Gaby. Y todas somos bellas, ¿no? Todas siempre somos bellas, somos lindas, pero siempre hay unos tips, algunos tips para resaltar nuestra belleza. Bueno, yo tengo mi espacio el día viernes a las 10 de la mañana. Invito a todas y a todos para que me puedan ver. Les voy a dar unos pequeños tips para que puedan, bueno, resaltar más de lo que ya somos, ¿no? Por ejemplo, para poder vestirnos en una ocasión elegante, casual, un cóctel, para irte a un matrimonio, ¿qué te puedes poner, no? O quizás si estás en casa y de la nada te llaman que tienes una reunión porque te habías olvidado y tienes prendas básicas, ¿qué hacer con eso? Exacto. ¿Qué detalles le podemos agregar? He visto ahora que se puede agregar hasta ganchitos, entonces todo depende mucho del ingenio también que, exacto, tengamos nosotras, ¿no? Y no necesariamente tienes que comprarte algo nuevo para poder usar, no solo es combinar nada más y tener los colores básicos y que la ropa le quede bien a tu cuerpo, claro, sobre todo, ¿no? También conocer, creo que es importante tener algunas prenditas, como tú dices, básicas, ¿no? Pero fundamentales, que no nos pueden faltar a nosotros. Exacto, en nuestro armario. Eso es súper interesante, saber todas esas cosas, y los vas a ver todos los viernes con Helen aquí, pues, entre nos. Helen, gracias. Estudiaste administración, pero se supone que tienes un pasado no oculto, pero sí con un amor por la moda, ¿verdad? Entonces, sí. ¿Cómo tú decides decir, voy a diseñar, voy a dedicarme a esto también? Mi carrera es otra, mi carrera es administración, pero voy a dedicarme también a esto que me gusta. ¿Y cómo rompiste quizás algún miedo que puedes tener? Mira, te comento, mi abuelita fue costurera, ¿ya? Y desde ya el sentido de la moda me ha gustado, ¿no? Desde niña. Yo estudié administración, pero en realidad me gusta el tema de la moda, me gusta el tema de cosería, que desde familia yo tengo, bueno, la noción, ¿no? La noción de la moda, los colores, poder combinar. Y realmente estoy haciendo lo que me gusta, ¿no? Todos yo creo que podemos tener una profesión, pero si hacemos lo que nos gusta, es algo, lo más bonito que puedes hacer, ¿no? Por ejemplo, Gaby, tú, sé que ya tienes años conduciendo acá entre nos. Uy, sí. Cuéntanos un poquito sobre ti. Uy, entre nos es prácticamente un hijito mío, por decirlo así. Hace mucho tiempo, yo tengo la carrera conduciendo y locutando programas ya como 10 años. Me inicié a mis 16, 17 años en la ciudad de Trujillo cuando estudiaba allá. Eso fue un paso para que yo pueda romper muchas barreras en mi vida, porque Helen, te cuento que yo no podía hablar ante público casi nada, sí. Era muy tímida, muy, muy cerrada en mí misma y tuve que aprender a desenvolverme, ¿no? Inicié en la radio, en un programa que se llamaba Del Cole a la Radio de la Universidad de allá. Entonces, eso fue ayudándome a inspirarme y decía, ¿por qué no
querer llegar a las otras personas, porque de repente pues dije, o psicología o comunicaciones, ¿no? Ah, qué lindo. Sí, pero dije, ¿cómo llegar a las personas y poder ayudarlas también y darles un poquito de luz para que ellos puedan seguir creciendo, ¿no? Claro. Me metí en el mundo de la radio, me metí en el mundo de la televisión, por cosas de la vida resulté viviendo en Cajamarca, conocí al Team Nunura, a los Nunura Boys. Iniciamos con Destino Cajamarca, que eso fue un gran reto. ¡Ay! Pararme ante una cámara fue, Dios mío, no sabes, ya te voy a enseñar los videos que tengo por ahí. Y poco a poco he ido puliendo, ¿no?, las habilidades con mucha práctica. Y luego iniciamos con todo el proyecto Catequil Televisión, que ya está dando muchos frutos y con grandes amigos, ¿no? Es espectacular. Te podría hablar 2 horas si quieres de mi carrera y no me aburro, pero en verdad yo lo que le puedo decir a la gente que nos está escuchando es que luchen por sus sueños, ¿no? Exacto. Y quizás gelen por esos sueños vagos que tenemos. Exacto. Por esos sueños que nos inspiran a seguir adelante, a seguir luchando para poder hacer lo que realmente nos gusta, Gaby. Como nos acabas de comentar, tu carrera es tu pasión. Sí. Te encanta lo que haces y por eso el programa ya tiene bastantes años y contigo, ¿no?, en la conducción. Ahí vamos, que cada día excelente, me parece excelente. Pero ahora ya no estoy solita, porque cuando estás solita es un poco tedioso. ¿Con quién conversas? ¿Con quién haces la chacota? Ahora te tengo a ti, Helencita, y espero que vengan muchos años para nosotros juntas en Exacto. este programa, ¿no? A veces, justo estabas tocando el tema de los sueños que se hacen realidad. A veces, pues, nosotros vagamente decimos, oye, ¿por qué no te dedicas a tal cosa o no haces tal cosa? Y nosotros lo pensamos, pero lo dejamos que se vaya la idea, ¿no? Sí. O sea, quizás a ti te dijeron, Helen, pero ¿por qué tú no pones tu marca? Y tú, no, qué roche, sí, ¿qué voy a hacer eso? O no te animas a dar ese paso para poder lograr lo que tú quieres hacer realmente. Exacto. Pero ese empujoncito que nos falta es pues de nosotros mismos. Y hay que romper paradigmas. Sé que primero va a ser difícil y la mayoría de emprendedores me entienden. Es como que lúchala y va a llegar un momento en el que todo ya va a empezar a andar y pues va a ser súper genial. Exacto, todo es trabajo, ¿no? Todo tiene un trabajo atrás, un esfuerzo, porque de la nada no sale nada. De la nada no sale nada. Acá vamos a aprender frases también. Silencita. Sí. ¿Qué diseños nos tienes a la mano en este momento, ¿no? ¿O solo sacas por temporadas? ¿Cómo trabajas tú? ¿Colecciones? Te comento que tengo, bueno, ahora tengo una colección étnica y la colección que puede ser un Sport Elegante, ¿no? También trabajo pedidos porque los diseños son únicos, no trabajo en serie porque son a medida. Claro, o sea, es muy importante que sean únicos porque son especiales para todas Exacto. las mujeres. Y aparte, el cuerpo de las personas es diferente de todo, sí, nuestro cuerpo. Sí, sí, sí. Te enfocas en el mínimo detalle. Claro, tomamos medidas y también, bueno, doy como un feedback, ¿no? Para decirte, puedes utilizar este saco con esta falda, algo un poquito más abierto. Por ejemplo, tu polo me encanta porque tiene una manga. Ay, gracias. Y se te ve linda, pues, ¿no? Se te ve súper porque gracias. Se te ve estilizada. Ese es un pequeño tip, ¿no? El polo que estás usando te estiliza más por el cuello en diagonal. Claro. Y podemos dar los tips. Por eso los invito el viernes a las 10, vamos a tener más tips para poder darles a todo nuestro público que nos está viendo. Nosotros días antes de estar sentadas aquí hemos tenido una preproducción grande, hemos tenido talleres, ensayos, porque siempre es bueno ir conociéndonos entre todos como la gran familia que somos y sobre todo pues poder llegar a de una u otra manera complementarnos y ser uno solo, ¿no? Claro. ¿Cómo te has sentido en esos ensayos? ¿Cómo te ha recibido la familia de entre nos? Yo muy feliz porque todos han sido muy lindos, como tú misma dices, es una familia, ¿no? Entonces entre todos nos estamos apoyando, el taller ha sido muy importante para mí porque he aprendido, la verdad que también es la primera vez que estoy ante cámaras, un poco nerviosa, ¿no? Pero con los talleres te vas soltando, elevas tu tono de voz y es algo normal, ¿no? Porque estamos compartiendo lo que sabemos y qué más que compartirlo entre amigas. Y ahora regresando al tema de tu marca, porque estoy haciendo un ping-pong de preguntas para que todos estén atentos en sus casas, ¿eh? Cuéntame, ¿cuáles son los pasos para que la gente que nos está viendo, las chicas o los chicos que quieren regalarle algo a sus mamis, que bueno, el Día de la Madre ha sido ayer, o a sus parejas, puedan contactarte, ¿no?
¿Cuáles son los pasos a seguir? Por ejemplo, llamarte, dar tus medidas, ¿cuáles son esos pasitos que los invito a que me puedan seguir en Instagram, en Facebook, como Cía Talier, y cualquier duda o consulta no duden en escribirme, ¿no? Soy para compartir lo que sé y poder ayudarlos, porque todos aprendemos de todos, ¿no? Exacto, todos aprendemos de todos. Y eso es súper importante, mi Helen, en verdad. Contentísima de estar acá, contentísima de iniciar. ¿Algo que le quieras decir tú al público que nos está viendo, a toda la gente que nos sigue siempre a Entre Nos? Que vamos a dar lo mejor de nosotros para poder entregarles un buen trabajo y un buen programa, ¿no? Para todos en casa que nos están viendo, hay un panel muy importante de profesionales que van a compartir toda su experiencia, todos sus conocimientos para poder aprender en casa y que nos sigan viendo a través de TV Norte, Entre Nos por Catequil Televisión. Exacto, ahí van a seguir viéndonos. Gracias por acompañarme, en verdad, en este primer bloque ha sido de mucha fuerza y espero buenos augurios para nosotras dos. Yo sé que nos va a ir bien. Sí. Yo sé que nos va a ir muy bien, en verdad. Así y quiero agradecer a toda la gente que nos sigue en las redes sociales. No se olviden que pueden llamarnos, contactarse con nosotros. Y si quieres traer tu marca al programa, pues aquí estarás, ¿verdad? Nos vamos a la primera pausa de esta temporada en Entre Nos. Pues aquí en TV Norte con alianza con Catequil Televisión. Ya volvemos. Bye.